Dios. No puedo decirlo seria con esta cara, ¿no? Para los que sois nuevos en este canal, deciros y tranquilizaros de que este no es mi look normalmente, ¿vale? Os lo prometo, que soy una persona seria y adulta, responsable, no una mezcla entre Stark, Bob Marley y la Targaryen. Para comprender por qué voy así vestida, bueno, he hecho estos pelos y maquillajes extravagantes, tendréis que ver mi anterior vídeo que hice con Natalia, que hicimos unos retos y obviamente os podéis imaginar quién perdió. Sí, y aquí estoy cumpliendo, haciendo el tonto. Madre mía, y es que además yo me he exagerado, es que yo no me podía haber puesto purpurina en la cara y ya está, yo no, yo corazones, los ojos y el gorro. Qué vergüenza, de verdad. Bueno, lo que iba, en este vídeo os quería presentar a dos nuevos miembros de la familia que hay, que no conocéis, a uno en verdad puede que conozcáis porque en Instagram soy una impaciente y no me aguanté y lo terminé diciendo, pero al otro sí que no lo conocéis y tengo muchas ganas de que lo veáis porque es que, bueno, los dos son muy adorables. Y no me enrollo más y os dejo con los vídeos, por favor, que no quiero salir más con esta pinta. Os presento a Kiko. En realidad no sé ni si se ve tan lejos, pero bueno, os pongo una fotillo por ahí. Él es Kiko, una ninfa gris perlada o portador de perlado. Simplemente necesitaba una nueva familia y yo tengo bastante espacio ahora mismo con la pedazo de voladera. Y la verdad es que no me lo pensé mucho porque Dracarys, como sabéis, está siempre liada con los huevos de celo. Y dije, le viene muy bien un machito y tarde o temprano iba a terminar consiguiendo un macho, necesitaba familia. Así que no me lo pensé mucho y dije, te vienes para casa. Tiene más o menos la edad de Dracarys, tiene un año y medio más o menos. Es papillero, ha sido criado a papilla, pero le tiene pánico a las manos. Lo único que acepta es mi cara. Yo le acerco la cara así y me pone la cabecita para que lo acaricie. Me busca la cara, pero ahora le acerco una mano. ¿Ve? Y se asusta. Lo odio. Y lleva como unos 2 meses más o menos haciendo la cuarentena en casa de mis padres, porque como todos sabéis, siempre que llega un ave nueva se tiene que hacer cuarentena. Y aparte le hice las pruebas de la psittacosis y PPDF, y aparte de las dos pruebas que os he dicho, lo tuve que llevar al veterinario porque tenía una nariz, que eso no era nariz, es que no podía respirar nada nada, tenía los boquetillos súper súper entaponados y le quitaron dos rinolitos. Los rinolitos son una calcificación de mierda, de mocos y todo ahí hecho una pelota, y que él solo no podía expulsar y se la quitaron. Ahora le quedaron los boquetes de la nariz, os voy a poner por aquí una foto delante y el después porque es que es flipante, parecen dos pozos por nariz, vamos. El pobre mío, no podía respirar, pero ya puede respirar perfectamente. De vez en cuando sí que tiene problemas con eso, que le vuelven a crear como ahí algo raro, no tiene ácaros, no tiene nada, tiene prueba de todo eso, está bien, pero necesita una buena alimentación, bueno, vitaminas, bueno, calcio, bueno, una buena vida. Y aquí estoy yo para dársela. Y por fin ya hoy me lo puedo llevar con las demás, ya ha pasado todas sus pruebas, la cuarentena más que cuarentena, porque hace ya, pues puede hacer los 50 días que está aquí, si no va. Mi madre se va a poner muy contenta porque es que lleva aquí 2 meses con el pájaro. Y por fin van a conocer a Dracarys y a Ryuki, porque así es que es perfecto para Dracarys, es perfecto, te tienes que enamorar de Dracarys. Sí, de Dracarys, Ryu tiene mucha guapa, Ryu no que te ganaba. Yo lo voy a soltar a todos en la voladera y que ellos decidan por quién quererse. He dejado que se tranquilice un poquito en esta jaula porque lo he cogido con la mano y se ha asustado bastante. Estoy a contraluz y la verdad no sé ni qué es lo que se va a ver, pero bueno, más no puedo hacer. Qué bueno es Kiko, el Kiko bonito. Me falta Buddy. Ah, mira, Buddy está aquí.
¿Ves? Os presento a... ¡Jack! ¡Ay, adorable! ¡Mira qué cara, por favor! Estaba en adopción, necesitaba familia y como que mi casa va a terminar pareciendo el arca de Noé. ¡Oh, qué guapo! Mira, por favor, el flequillo que tiene. ¡Ay, que me está chupando! ¡Me muero! Me está dando besitos. Muy bien, has hecho muy bien la presentación, muy adorable. Como he dicho, le he puesto de nombre Jack. Tenía otro nombre que era Spooky o Sparky o yo qué sé. Le pregunté a la muchacha que si se lo podía cambiar y me dijo que sí, que no respondía a ningún nombre. Pues digo, pues ya está, pues Jack. Porque algún animal en mi vida se tenía que llamar Jack. Me gustaba ese nombre. Tiene 6 meses y de carácter es bastante bueno. Lo único que tiene las hormonas, diríamoslo, un poco subiditas. No está castrado, se ha llevado muchísimo tiempo en las aulas. A Maggie lo vais a ver en el siguiente vídeo que voy a poner, que es que fue la presentación más flipante. Yo me esperaba que se iban a querer, pero no querer de esa manera. Ya me entenderéis cuando lo ponga. Y nada, es muy bueno porque lleva aquí nada, lleva 4 días y ya se me tumba para que lo acaricie. Súper adorable, de verdad. Tuve que ir a un pueblo que está a 85 kilómetros de donde vivo. Me di un buen paseo, pero mereció la pena. Tengo un conejo adorable, vivo y feliz. Perfect. Directamente lo llevamos al veterinario y le hicieron un chequeo completo. En los próximos días ya le pondré sí, las vacunas y demás, porque no tiene nada de nada. Tenía un montón de nudos y la veterinaria le quitó los que pudo, pero todavía le quedan bastantes. Y por fin volvimos a casa. La adaptación hay que hacerla muy poco a poco y hasta que no me asegure de que no se iban a hacer nada, no lo solté juntos. Como siempre, lo más recomendable es presentarlo en un sitio neutro, que no sea territorio ni del macho ni de la hembra. Y aquí en la terraza, todavía esto no es territorio de Maggie, y este todavía no conoce ningún sitio de mi casa, así que creo que es un sitio bueno para presentarlo. Primero lo voy a sacar, a ver cuál es su reacción. No está cachado, ¿vale? No está cachado, lo acabamos de comprobar.
animal más abandonado. Si estáis pensando tener un conejo, podéis encontrar montones en protectoras, en perreras, más 10 de una perrera, particulares, típicas madres y padres que le compran al niño un conejito así. Después termina creciendo y ahora todo el mundo sale alérgico al conejito, así, mágicamente. De esos hay a montones. Buscándole parejita a Mari, me he encontrado con cada anuncio, que lo prometo de verdad, que he acabado llorando. Llorando porque es que yo decía que no puedo llevármelos a todos. Es que eran montones y montones de la gente soltando cada burrada por la boca. Había uno que decía que la niña le había criado los conejos, y yo pensando, si están criados porque son macho y hembra y no están castrados, obviamente, ¿y qué haces con un macho y una hembra de conejos, sabiendo que los conejos crían como conejos, nunca mejor dicho? Y tenía un macho y una hembra, había tenido crías, y que o alguien se hacía cargo de ellos o se los daba a los galgos. Y lo peor es que no es mentira. Otro que lo quería soltar en el campo. Es muy típico también querer soltarlo en el campo porque todos los conejos son de campo y saben sobrevivir, ¿sabes? Un animal criado en cautividad se muere en la naturaleza. Y más un conejo blanco en medio del campo, que es comida de aguilucho en nada, vamos. Se muere siendo blanco, siendo de color de los típicos de campo. Un bicho criado en cautividad se muere en la naturaleza porque no sabe sobrevivir. Y como estas publicaciones que os he dicho, a montones. Y es que te termina de verdad desesperando. Es que antes de tener cualquier animal, por favor, piensa si puedes darle la mejor calidad de vida, si puedes asumir todas sus responsabilidades hoy y en un futuro. Porque no me vale eso de que sea un capricho de hoy y mañana te tenga que ir de vacaciones, no sepa con quién dejar el conejo y ya te aburras del conejo. Tienes que pensar qué hacer con él en vacaciones. Si te llaman de trabajar, yo qué sé, si tienes niños, todo lo tenéis que pensar. Porque estos animales viven unos años que no te puedes desprender de ellos cuando a ti te vengan ganas. Se me va a quedar la marca de esto de estar todo el día enfadada. Y ya después de mi discurso me despido, pero no sin antes enseñaros las fotos del mes de junio. Y otra novedad es que vuelvo a ser morena. Me he hartado ya del pelirrosa, pelirrojo, y al final lo tenía siempre naranja, nada más que lo tenía bonito en los vídeos que me echaba la mascarilla. Yo no soy persona de estar arreglándome, echándome, que no. Y además cuando me la echaba pase. Nada más que se me veía bonito por aquí, por eso nunca me veía por atrás. Me he hartado y digo, morena, que de toda la vida he sido morena y chao, y yo me veo bien. Muchos me estáis preguntando por Buddy, que por qué no lo he presentado también en el canal. Y es que Buddy ya, iba a decir que ya no está con nosotros, pero iba a sonar que se ha muerto algo. No se ha muerto, ¿vale? No está aquí, en plan, en mi salón, en mi casa. Lo he tenido que llevar con los canarios de mi padre porque él desde un principio comía en su comedero, su comida para canarios. Pero estaba también los comederos de Dracarí y Río, que es comida para ninfa y agaporni. Pues poco a poco me di cuenta que estaba visitando más de la cuenta el comedero de las ninfas. ¿Qué ha pasado? Que del comedero de las ninfas lo que más puede comer es avena. ¿Y la avena qué hace? Esponja. Y Buddy ya era un pow. Estaba redondo, de verdad. Se estaba poniendo como un zollo. Y lo miré un día y dije, esto lo tengo que poner aparte a dieta. Y mi padre lo puso con más canario que él tiene. Ahora mismo está en la Montana Madeira, está en el piso de abajo, vamos, que tampoco lo tengo muy lejos. Está la Montana Madeira con más de su especie. Es que yo creo que se estaba volviendo medio ninfa. Es que ni volaba. Iba como las ninfas, de palito en palito, volar lo mínimo. Y eso no era sano para él. Voy a enviarle una foto a mi amiga. Le voy a poner, estoy guapa. Estoy perdiendo la dignidad hasta con mis amigos, ¿vale? ¿Y tú quieres qué? ¿Otro para ti?